Universidad del Quindío. A él siempre le gustó bailar. Desde muy chiquito él le ha gustado el baile, muy bebé. Él empezó a gatear y iba a ir al equipo, a subirmele volumen al radio, ponerme música. Y prendido de una mesita empezaba a bailar. Bájale volumen a eso. Pues para mí es muy duro de que me dijeran, no, ese niño es sordo. Pues muchas veces, y él, o sea, el oído del él oye un avión, o sea, tocan la puerta, él escucha. No sé, a lo mejor escucha por un oído, pues no sé en qué se basa la sordera de Julio. Nunca le evaluaron un proceso auditivo como tal, que fuera donde un otorrinolaringólogo y le dijera, mire, vamos a hacer este proceso. No, fue eso nomás. Nunca. Pero nunca le hicieron una prueba de audiometría, someterlo a una cabina, meterlo a esa cabina, hacerle nunca. Nunca lo sometieron a ningún examen. No. Bueno, ¿qué había que hacer? Que yo le decía, primero, buscar la ayuda de un otorrino, ese es el primer paso. Sí. Que el otorrino nos derive a la parte audiológica. La parte audiológica, ¿qué va a hacer? Le va a mirar el decibel en el que él está escuchando, ya sea lo ambiental. Luego le harían una logoaudiometría, que es lo que le va a determinar qué oye el del lenguaje. ¿Te sientes bien o estás asustado? No, yo. Tienen habla, pero a ellos se les puede escuchar de muchas formas, sino que nosotros los seres humanos estamos acostumbrados a que ellos no existen, a blanquearlos, él no existe, él sí existe, ¿cierto? Tuve la oportunidad de hablar, digamos, con gente que iba a buscarlo y lo que me dijeron era que él bailaba tan bien que, digamos, era uno de los mejores en la clase. Recuerdo que lo estaban buscando para presentarse en la Plaza Bolívar, tenía presentaciones en el batallón, entonces recuerdo de que la gente me decía de que lo hacía muy bien, entonces por eso lo buscaba. Y mi abuelita era pues un poco más, digamos, estricta, y entonces era como más complicado, entonces como para salvarnos de alguna pela o de algún regaño, entonces sí, de verdad nos aprovechamos del caso de él. Y no, y pues a mí algo que, digamos, me da como tristeza es porque en el trabajo, digamos, nos reíamos en grupo y él me preguntaba a mí qué nos reíamos. Entonces, pues por él era como un poquito complicado ponerse uno, digamos, como en los zapatos de él y decir uno,
como de qué estaban hablando, de qué están riendo, entonces era como difícil por el lado. Mi nombre es John Alexander, pues yo atiendo a Julio desde hace días acá. En un principio fue un poco complicado pues la atención con él, pues no conozco mucho del lenguaje de las señas. Pues al principio sacaba todo lo que es lo que él me pedía, él me señalaba, yo le sacaba varias cosas, él escogía, pues a medida hora último pues ya he venido entendiéndole un poco más. Y cuando él me pide algo, pues yo le entiendo, le veo la leche, el arroz, la gaseosa también me pide, los frutiños o algo así, el papel. O sea, como lo más básico, pues él siempre viene y la mamá me dice que lo que ella lo manda a comprar, él siempre lleva a la casa. Entonces, pues más que todo es como prácticamente ponerle mucho cuidado a lo que ellos le explican a uno y ya después más fácil viene uno atendiéndolos. Con Julio hemos podido lograr, cosa que felicitamos, hemos podido lograr ese impacto ante la sociedad, lograrlo vincular ante las personas que vienen a los diferentes grupos, en especial este que es donde él asiste, que es el grupo de bailes de salón, en la noche donde vienen profesores, abogados, docentes, todo tipo de personas, ha sido uno de los logros de la fundación y creemos que en ese tipo de espacio, para él y para su familia es una oportunidad, como vuelvo y lo repito anteriormente, es una oportunidad más para él poder él salir a nivel nacional o a nivel de otro grupo un poquito más profesional en la parte del baile. Yo creo que para él podríamos decir que hemos logrado una de las metas más de los proyectos, donde él sigue bailando y donde él ha mejorado su capacidad intelectual cognoscitiva, en el cual mejora su capacidad de aprendizaje y su capacidad de enseñarle a los demás o ayudarles al resto de gente. Julio ha sido pues como una gran esperanza para muchas personas y un ejemplo de vida, ya que él desde que inició, él aparte de las clases que las hace muy bien, cuando el profesor no puede o algo, que se deja un momentico sin hacerlo por organizar el equipo o algo, él se inventa los pasos, nosotros los seguimos, es una coordinación excelente y la verdad ya sabemos que nosotros lo seguimos a él. Entonces, y también me siento muy orgullosa de Fundanza y del grupo, porque aparte de eso, se ha como integrado la parte de inclusión. Nunca se le hace a él a un lado, nunca se relega por algo, no, siempre es integrado con nosotros. Yo por ejemplo no manejo la lengua de señas ni nada, pero trato de hacerme entender, él se ríe, o sea, es un grupo muy, muy bueno y él se ha integrado perfecto y excelente con él y las capacidades son extraordinarias y su capacidad de querer salir adelante.
Mi nombre es María Camila Cardona, soy bailarina de la Universidad del Quindío del Grupo de Baile Moderno. Fue muy importante la experiencia que tuve con Julio, porque a pesar de su discapacidad, él trataba de entender la música como si escuchara. Tener ritmo, tener coordinación, poderse desplazar como si estuviera escuchando la música. Era muy interesante también aprender a tratar de entenderlo y que él nos entendiera a nosotros con las señas, con los gestos, para que bailara a la par con uno. Y es muy importante como tener esa posibilidad de compartir con ellos y darse cuenta de que ellos son unas personas comunes y corrientes a pesar de su discapacidad, y que para ellos nada es imposible y para nosotros tampoco. Thank you.